tal. ¿Qué es eso que estás leyendo? Es un trabajo que hemos realizado de tercero a quinto, y acá podemos ver todo lo que es economía del Perú, manifestaciones de la economía justa. Listo, mapas. Ya, bastante trabajo acá, ¿no? Ay, mapa muy bien, ¿ya? También. Ay, hay rectángulos bonitos, ¿no? ¿Nos podrías explicar alguno de esos trabajos? De claro, acá se tenemos uno de lo que es mapa político del Perú. Se divide en tres grandes regiones. Claro que sí. Quito, que es la parte de selva del Perú, que tiene una gran industria de petróleo y industria de telas. En Cusco, lo que es el turismo y la comida también. Claro. En Lima, que es la comercialización de productos de ropa y etcétera. El módulo creado por los estudiantes que dice trabajos diversos de tercero y quinto año. A ver, vamos a ver de qué se trata este trabajo. Vamos a ver de qué se trata este trabajo. Bueno, ellos están acá analizando el mapa del Perú, la economía en el Perú. Acá hay un manifiesto sobre economía más justa en el Perú. ¿Qué dice? Más democracia, más acuerdos. Bueno. Acá dice mapa político del Perú, las regiones más destacadas según ellos. Quito, Cusco. Acá también economía en el Perú. Costas y reserva. Mapa mundi, los continentes. Mapa mundi, los países más destacados según ellos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Japón, África, Egipto. Igualmente, Oceanía, Australia. América, ¿qué dice? Allá. Destaca en tecnología, industria, Europa, industria, Asia, tecnología, bueno, África, turismo, industria de telas, Oceanía, industria. Ah, estos retales están bien bonitos. Dice la responsabilidad social empresarial. Frente a los problemas y desafíos de la sociedad contemporánea, los empresarios están dando respuesta desde sus propias áreas de competencia. Interesante. Adoro ser peruano. Orgullo peruano. Interesante. Contigo siempre Perú. Bueno, son temas de amor a la patria. Vive el Perú. Retablo de la selva. Vive el Perú. Hay más retablos. Vive el Perú para toda la vida. Siempre unidos rompiendo fronteras. Ah, interesante. Y acá tenemos la responsabilidad social empresarial. Una viñeta hecha en un rollo de película, donde ellos van a explicar cada parte. Acá hay un reloj de economía. Hay preguntas. Siempre unidos rompiendo fronteras. Ah, interesante. Y acá tenemos la responsabilidad social empresarial. Una viñeta hecha en un rollo de película, donde ellos van a explicar cada parte. Acá hay un reloj de economía. Hay preguntas. Siguen las viñetas por acá. Hay más viñetas de rollo de película. Acá también. A ver qué dice acá. Una chica llamada Annalie estaba en Suxa pensando en qué hacer por su vida y en qué trabajar. A ver, ¿qué más dice? Ahí vemos una moneda, símbolo del dinero. Ella quería ganar mucho dinero, así que se le ocurrió buscar trabajo. Ah, o sea, así tiene que ser.
A ver qué más dice. Buscó trabajo por todo el mundo hasta que encontró el trabajo indicado. Trabajó en Telefónica. Ya. Y, uy, vemos bastante dinero. Así, incrementando su ganancia y obteniendo mucho dinero y experiencia. Ah, muy bien. También tiene relación con la economía, lo que he escrito. Son diferentes historietas, viñetas que han hecho, ¿no? Acá vemos un cuento. Cuento de sobre el oro, ¿no? Todo es sobre el tema económico, que dice: un hombre salió de exploración en busca de oro. Bueno, ¿y qué le pasó? Encontró una cueva y se cayó sufriendo graves heridas. Bueno, eso es el drama. Y en el desenlace, ¿qué dice? Pero salió ileso y con oro y vivió su vida sin preocupaciones. Wow, bueno. Y así hay varias historietas que ellos han hecho, ¿no? Sobre el tema también de economía. Seguimos por acá. Siguen los manifiestos. Los manifiestos. Los rollos de película. Acá hay una línea de tiempo de economía. A ver. Dice el concepto de desarrollo sostenible y económico, ¿no? Y hay algunas fechas, por algo es línea de tiempo. Etcétera. A ver. Por acá había unas. Había así el reloj. ¿Qué es esto del reloj de economía? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Hay preguntas y en los costados están las respuestas. Por ejemplo, acá dice gastos públicos. ¿Dónde el Estado invierte o realiza los gastos públicos? En educación, salud, etcétera. Acá que dice mercado financiero. ¿Quiénes lo componen? Empresas, bancos, negocios, etcétera. Acá que dice apertura a la inversión extranjera a través de la globalización, carencia internacional. Bueno, ya. Acá que dice globalización, comercio internacional, ¿no? Interesante. Bueno, estas son respuestas de los.